Si hacemos una valoración positiva, estamos satisfechos, podemos considerarlo un éxito, ¿no? Esta edición de Fitur algo atípica y anormal, ¿no? Por las fechas y por el estado de pandemia, pero realmente hemos tenido unas cifras muy buenas de negocio. El visitante lo primero que se encuentra en nuestro stand es la zona de negocio, que la hemos rediseñado, la hemos traído del pabellón 8 en el que solía estar y lo hemos unificado con todo lo que es luego la oferta y promocional y turística. Así que en ese sentido estamos contentos y satisfechos. Por otro lado también hemos encargado desde Turismo un estudio para evaluar cuáles son las perspectivas y lo que nos dicen es que hay una tendencia al alza, cifras positivas, no solamente en hoteles, también en alojamientos rurales, lo que nos hace ser también optimistas y positivos de cara a lo que va a ser esta temporada de verano. Incluso tenemos ya algunas cifras que apuntan a que puede haber porcentajes de más del 50% en algunas provincias de Castilla y León en ocupación, en turismo rural, y en algunas incluso más del 60%. Así que enviar un mensaje de optimismo, de satisfacción y de ánimo a todo el sector que tanto ha sufrido.